Estamos aquí reunidos en presencia de estos testigos, amigos y familiares, con el propósito de unir a María Montserrat González Garza y Jonathan Vera Ruiz en matrimonio. El matrimonio es un regalo para que podamos vivir la felicidad de un amor incondicional. Quiero recordarle a los dos que amor, fidelidad y el entendimiento es la función de un hogar feliz y eterno. No hay lazos más humanos y más tiernos y el compromiso más grande e importante que los que van a asumir. Si los dos conservan este compromiso, su hogar será feliz y lleno de alegría y prosperidad. El contrato matrimonial es solemne y no debe tomarse ligeramente, sino con sinceridad y con profundo entendimiento de sus obligaciones y responsabilidades. Ahora les pregunto, Jonathan y Montserrat, ¿vienen aquí por su propio deseo y voluntad, acompañados por las bendiciones de sus familias para unirse en matrimonio? Sí. Jonathan, ¿aceptas a Montserrat como tu esposa? Sí. ¿Prometes amarla, respetarla, honrarla y cuidarla, permanecer a su lado en enfermedad y en salud, en prosperidad o adversidad, renunciando a todo lo demás y serle fiel a ella? Sí, acepto. Montserrat, ¿aceptas a Jonathan como tu esposo? Sí, acepto. ¿Prometes amarlo, respetarlo, honrarlo y cuidarlo, permanecer a su lado en enfermedades y en salud, en prosperidad o adversidad, y renunciar a todo lo demás y serle fiel a él? Sí, acepto. Yo, Jonathan, te acepto, Montserrat, como mi esposa, para amarte de bien adelante, para bien o para mal, y permanecer juntos en tiempos de riqueza, pobreza, y cuidarte en tiempos de enfermedad o salud de hoy en adelante. Todo lo que tengo y todo lo que soy, estoy ahora y siempre. Esta es mi solemne promesa. Compartiré tus sonrisas y tus lágrimas y para mantener nuestro hogar con amor y tranquilidad. Este es mi segundo comentario. Adriana es una isla muy linda y de naturaleza indescriptible, en la que vivían todos los sentimientos y valores del hombre, el buen humor, la tristeza, la sabiduría, como también todos los demás, incluso el amor. Un día se anunció a los sentimientos que la isla estaba por hundirse. Entonces todos prepararon sus barcos y partieron. Únicamente el amor quedó esperándolo solo, paciente, hasta el último momento. Cuando la isla estuvo a punto de hundirse, el amor decidió pedir ayuda. La riqueza pasó cerca del amor, en una barca lujosísima, y el amor dijo: No puedo llevar contigo. No puedo porque tengo mucho oro y plata dentro.
montando en una magnífica barca. Orgullo, te ruego, ¿puedes llevarme contigo? No puedo llevarte, amor, respondió el orgullo. Aquí todo es perfecto. Podrías arruinar mi barca y cómo quedaría mi reputación. Entonces el amor dijo a la tristeza, que estaba acercándose. Tristeza, Tristeza, te pido, déjame ir contigo. No, amor, respondió la tristeza. Estoy tan triste que necesito estar sola. Luego el buen humor pasó frente al amor, pero estaba tan contento que ni sintió que estaba llamándolo. De repente una voz dijo, ven, amor, te llevo conmigo. El amor miró a ver quién hablaba y vio a un viejo. El amor se sintió tan contento y lleno de gozo que se olvidó de preguntar el nombre del viejo. Cuando llegó a la tierra firme, el viejo se fue. El amor se dio cuenta de que debía y le preguntó al saber. Saber, ¿puedes decirme quién es que este me ayudó? Ha sido el tiempo, respondió el saber, en voz serena. ¿El tiempo? Se preguntó el amor. ¿Por qué será que el tiempo me ha ayudado? Porque solo el tiempo es capaz de comprender cuán importante es el amor en la vida. Y sí, ¿verdad? Eso es lo que nos trae aquí a estar. El significado de los anillos. Los anillos de boda son un círculo que no termina y simbolizan el amor que existe entre ustedes que nunca termina. Los anillos están hechos de metales preciosos, purificados por el fuego de las pruebas, y son un símbolo del amor puro del uno para el otro. Los anillos también están hechos de gemas raras, que a diferencia de otras piedras ordinarias, irradian una brillantez y una calidad única y representan las riquezas que se encuentran en cada uno de ustedes. Estos anillos deben reflejar siempre la luz de su amor a través de sus vidas juntos. El anillo matrimonial sirve como un símbolo de la promesa que hoy acaban de hacer. Es la señal exterior y visible del amor interno e invisible que une sus corazones. Jonathan y Montserrat, después de haber encontrado sus almas gemelas y decidir compartir toda una vida como pareja, ahora que se han unido en matrimonio solemne, espero que toda la vida se esmeren en continuar con este compromiso, con la misma devoción y amor que hoy poseen. En virtud de las autoridades concedidas a mí como ministro de matrimonios civiles, los pronuncio a ustedes esposo y esposa. Pueden besar a la mano.
Michelle is better. Pero antes tenemos que firmar para que todo sea legal. Oh, yeah.